¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la Filica, nuestra cuarta edición 2021. En esta oportunidad estamos muy contentos de poder iniciar la transmisión esperada por muchos de un tremendo libro que ha sido muy solicitado, en verdad, para la Filica, y para nosotros es un placer presentar en estos momentos al autor Rafael Dumet. Él es actor egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Además, terminó los estudios de lingüística y literatura en el 87. Tiene también obras en diversos países publicadas y además acaba de publicar la sexta edición ya de ese libro que tenemos aquí, El Espía del Inca, y tiene grandes anuncios además que hacernos en esta transmisión por la maravillosa obra que ha creado. Es un gusto presentar a Rafael y saludarlo en principio antes de iniciar la presentación. Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar, Lady. Y nada, veremos, ojalá que lo que yo vaya a decir en esta conversación sea de interés para la gente que nos ve. Claro que sí. Y para eso hemos invitado también a un gran periodista, escritor, también emprendedor en la cultura, como es César Bedón. Ustedes lo conocen por el programa que él conduce cada semana. Y bueno, nos hemos robado un momentito para aquí, para la Filica, para que nos acompañe en esta presentación y entrevista con Rafael Dumet. César, te dejamos adelante. Perdón, muchas gracias, decía. Caray, yo estoy emocionado. Yo debo comenzar diciendo que, como le comentaba al autor que está aquí presente, es mi intención que este libro pueda ser conocido por mucha gente porque, en primer lugar, soy admirador de lo que ha sucedido aquí. Como lo saben también las personas que ya han leído las 700 y tantas páginas que ha cometido el artista con el cual vamos a conversar. El Espía del Inca es un libro que no tiene parangón, sin duda. Ya han habido otras personas más preparadas que yo, sin duda, para decirlo, es un libro importante. Y es importante además porque nos permite a nosotros entender nuestra historia, que es un asunto primordial, esencial para nuestro país, y entender uno de los eventos más conflictivos, misteriosos de nuestra historia, que es la enorme fractura que supone para nuestra identidad nacional el hecho de que el Imperio Incaico se desintegra a la llegada de estos barbudos, como son llamados en el libro que leerán los amigos que acometan pues, esas páginas, El Espía del Inca. ¿Cómo es que sucede esto finalmente, ¿no? Una pregunta que ha atormentado, sin duda, a tantas generaciones de personas, de peruanos diré, que en el colegio han recibido más bien visiones idealizadas del Tahuantinsuyo, que no corresponden ciertamente con el panorama que nos brinda esta novela de espionaje que ha, tras 11 años, logrado el autor con el cual vamos a conversar, ¿no? Es interesante también, y diré esto y escucharemos a Rafael, es interesante también tomar en cuenta esto, siendo este libro un libro muy vendido actualmente, como sabemos, ha tenido un recorrido incierto también, un camino espinoso para llegar finalmente a su publicación, tal cual la conocemos ahora, su publicación en papel, porque este libro ya fue publicado en el 2012, me parece, si es No, que tienes es razón, sí, es cierto, de 2012. manera electrónica y luego 6 años después en papel, ¿no? Entonces, bueno, felicitaciones y muchas gracias pues, por estos minutos, Rafael, en primer lugar. Yo comienzo diciendo esto, ¿no? Que como te lo comentaba hace un rato, pensaba que es un libro que debería leerse en el colegio, ¿sabes? Ese es, digamos, mi entusiasmo por él, por esta narrativa que has planteado tú. Todo autor, creo yo, me parece a mí, especialmente un autor que se ha tomado 11 años en lograr una obra de esta magnitud, que tanto esfuerzo seguramente, sin duda, ha necesitado. Todo autor tiene una intención, o sea, hay un deseo, hay una pulsión detrás, hay algo que él desea hacer. Más allá de la novela de espionaje apasionante que has escrito, estoy seguro que hay un deseo mayor, una pasión detrás. ¿Has identificado tú cuál sería esa pasión? ¿Cuál ha sido la gran razón que te ha llevado a dedicar buena parte de tu vida a lograr esto? Me gustaría comenzar con una pregunta así de grande, tú disculpa, pero quizás podamos ensayar alguna respuesta. No, no te preocupes, al contrario, te agradezco la pregunta. Tengo la impresión de que las razones por las cuales uno comienza algo no son necesariamente las razones por las que uno continúa lo que está haciendo.
y las razones por las cuales uno termina lo que está haciendo. La cosa se complica cuando nos damos cuenta que las razones por las cuales inicia uno cree que va a hacer las cosas por ciertas razones, pero en realidad son por otras, más profundas, más posiblemente más personales. Al final de cuentas, todo lo que hacemos es personal. Yo comencé la historia simplemente porque, bueno, yo trabajaba en una compañía de cine en Estados Unidos, me habían dado un poco de tiempo para que yo explorara otros proyectos, puesto que, bueno, mi rol en la compañía como, digamos, co-escritor del guión y como coproductor ya habían terminado, y básicamente Bien. Íbamos a entrar en una etapa de producción y postproducción. Y se me dijo, bueno, pues en el tiempo en que nos ocupemos de estas etapas, sería bueno que te ocupes de otra cosa, ¿no? Porque no te vamos a requerir. Entonces yo decidí tratar en principio de hacer un proyecto que fuera, digamos, novelístico. Y dije, voy a retomar la prosa. Yo no había escrito prosa desde mis inicios. Yo escribí cuento cuando yo estaba en la Universidad Católica. Y bueno, inclusive había ganado pues los Juegos Florales de la Católica como cuentista, pero después de eso había dejado por completo la prosa y decidí escribir una especie de manual para actores imaginarios, ¿no? Inspirado en la construcción del personaje de Stanislavski. ¡Caray! ¡Qué interesante! Esa era la idea original. y nada, yo quería justamente sobre la base de la experiencia que había acumulado en el teatro en la década anterior, construir una especie de un híbrido entre todos los maestros que yo había tenido en la escuela, en mis diferentes escuelas, desde el tercer teatro hasta los directores más convencionales, crear una especie de fusión de todo aquello que yo había, todos aquellos directores que yo había conocido, ¿no? Con los cuales yo había trabajado bastante, yo comencé bastante joven en el teatro. Y bueno, el problema es que había que imaginar qué obra. Porque la idea de la construcción del personaje es justamente la narración de un actor cuenta básicamente el proceso de los ensayos. Claro. Y la idea era, justamente la pregunta era, ¿qué obra están ensayando? Ajá. Y por alguna razón no me sentía satisfecho con ninguna obra y llegué a la conclusión de que tendría que escribirla yo también. Y que la obra sería una especie de anexo al libro. Y por alguna razón completamente arbitraria, pensé que la obra debía ser histórica. Entonces comencé a buscar temas para esta novela, esta obra de teatro histórica que iba a acompañar a la novela. Claro. Y por alguna razón se me metió en la cabeza que tenía que ser Felipillo. Creo que en recordando lo que me había pedido, un reclamo de un profesor del colegio, ¿no? De castellano. Y fue así como comenzó todo. Yo comencé a investigar sobre la vida de Felipillo y originalmente esto iba a ser a partir de Felipillo. Y la obra de teatro iba a tener como personaje principal a Felipillo. Claro. Pero poco a poco me di cuenta de que, bueno, apareció Martinillo, el antagonista de Felipillo, que es un traductor indígena, Tayán, que era una especie de alter ego de Francisquillo y que, bueno, los dos crean un antagonismo bastante interesante, pero además el libro en el cual yo averigué información sobre él, que se llama Men of Cajamarca, de un autor británico llamado James Lockhart, ajá, dio información sobre otros personajes, las mujeres que llegaron, los negros, los indios nicaraguas. Además dio una información muy puntual acerca de cada uno de los conquistadores, y porque nosotros tenemos una idea bastante homogénea de quiénes eran, pero no, unos venían de Extremadura, otros venían, claro, de Andalucía, unos eran soldados, otro era, el Pedro de Candia era griego, claro, claro. Algunos eran especializados en arcabuces, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Para hacértela un poquito corta, porque creo que me estoy extendiendo un poco. No, por favor, al contrario, creo que la gente venía para escucharte sobre todo. Bueno, el asunto, lo que pasó es que me di cuenta, poco a poco me puse a fichar, yo prácticamente ficho todo lo que leo, y cuando comencé a fichar y armar y organizar, me di cuenta que porque Francisquillo me llevó a Martinillo me llevó
a Quisquis, Quisquis me llevó a Chalcochima, Chalcochima me llevó a Atahualpa, y yo fichaba y fichaba y fichaba y fichaba, fichaba hasta que un momento determinado, como llevado completamente y cautivado completamente por la historia, me preguntaba, pero ¿por qué nadie ha trabajado esto antes? Exactamente. Y nada, comencé, me estaba volviendo loco porque no sabía cómo abordar el tema, y un buen día, me acuerdo muy bien, fue octubre de 1999, se me prendió un foquito, con un foquito, digamos, un mega foquito, una supernova, y me di cuenta que esta era la historia era de un espía que iba a justamente a rescatar al Inca Atahualpa de su cautiverio. Bueno, para responder a tu pregunta, sí, sí. Fui trabajando a lo largo de los años, básicamente siguiendo un procedimiento de un método que fui creando a medida que yo escribía, pero realmente, más o menos cuando ya estaba en el sexto año de escritura, fue que me di cuenta realmente de por qué estaba escribiendo el libro. Y bueno, algo que creo que he mencionado es que, bueno, mi padre es ayacucho, mi padre es de un lugar, de un pueblo que se llama Aucará, en la región en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Y por muchas razones, bueno, pues ha habido siempre de mi parte, por una serie de razones personales, tenía una especie de distancia con mi padre y con todo lo que él tiene, porque él ama, adora su cultura. Él, desde que yo tengo memoria, él siempre ha sido, es un excelente bailarín de danzas de su pueblo. Y bueno, tiene una historia particular. Mi familia es una familia de básicamente siria, ¿no? Es decir, Dumet es un apellido sirio. Mi abuelo llegó más o menos en 1920 al Perú. Y él con su primo o con un familiar se fueron por una serie de razones a Ayacucho, y allí conocieron a dos damas ayacuchanas, con las cuales se casaron y con las cuales crearon una gran familia, ¿no? Y me di cuenta más o menos en ese séptimo año que básicamente el libro era un intento, pues, justamente de incorporar dentro de mi personalidad todo aquello que ese padre que había estado alejado, digamos, y yo siempre había estado, digamos, de alguna manera espiritualmente cerca, ¿no? Y que decidí justamente incorporarlo, hacerlo mío. Creo que eso es lo que, no puedo ser más, digamos, más claro que eso, disculpa César, pero era básicamente el deseo de hacer el mío, el patrimonio de mi padre, ¿no? Lo encuentro fascinante, ¿no? La manera como lo has contado, porque efectivamente, digamos, las razones que llevan a una persona a cometer tal acto, y yo quisiera que las personas que están siguiendo esta transmisión, aquilaten un poco, se den cuenta de qué estamos hablando aquí, de la tremenda empresa intelectual a lo largo de 11 años escribiendo esta novela repleta de personajes. Tengo entendido que son 200 más o menos los personajes que habitan las páginas de este libro, en las cuales nosotros como lectores sentimos a personajes que hemos visto antes como láminas, Huascarán si se quiere, las hemos visto respirando, llorando, traicionando, sintiendo, deseando. Es decir, los vemos como seres humanos, y eso me parece que es un logro tremendo, por supuesto. Es, por tanto, además, toda la carga simbólica, un poco lo que comentas tú, el hecho de por qué antes no se han tomado estos personajes de la manera apasionante con todas las posibilidades que ellos tienen, ¿no? Mencionábamos hace un rato que, o me parece que lo hicimos antes de entrar la entrevista, que hay algún antecedente narrativo en ese sentido, pero estamos hablando de una novela escrita, digamos, en 1920 y tantos, es decir, 100 años antes de que aparezca finalmente para el gran público una novela como El espía del Inca. Entonces, a uno le hace pensar en la serie de, no sé, ¿no?, de trabas, de cerrazones que hay con respecto a este enorme, hermoso pasado que compartimos todos, que deberíamos, por supuesto, conocer más, ¿no? Y encuentro interesante también la forma como tú hablas acerca de que hay detrás una pasión enorme que se corresponde con el deseo de entender la cultura de tu padre, ¿no? Que es la cultura, pues, de todos los peruanos también, ¿no? Me gustaría, si es posible,
hablar un poco acerca del proceso de composición de la novela. Tú empiezas, lo has contado, tratando de escribir un manual que no sé si llegaste finalmente a escribirlo. Se quedó en el camino. Es muy gracioso cómo las cosas se mueven, digamos, ¿no? Entonces el manual se quedó y sin embargo quedó la novela. ¿Ahora se podría escribir el manual en algún momento, digamos? ¿O es un claro, por supuesto? Ahora bien, no sé si yo estoy calificado ahora para decir cualquier cosa acerca del teatro peruano, puesto que estoy alejado. Claro. El teatro peruano ya tiene, desde que yo comencé el proyecto de esa manera, ¿no? Ya han pasado unos buenos 21 años, es decir, y en ese tiempo creo que yo no sé si lo que yo pudiera decir sobre el teatro peruano es relevante ahora, pero digamos que sí, digamos que lo que podría decir al respecto es que sí es cierto, comenzó como un proyecto teatral, cuando la cosa fue complicándose, cuando los personajes fueron multiplicándose, lo que yo quería hacer era algo que yo vi en París. Yo estudié teatro en París, en la Sorbona, y había una directora rusa que se había afincado en París, que en un teatro grandísimo y legendario que se llama La Cartoucherie, y allí ella realizaba grandes espectáculos, más o menos que involucraban a veces 6 o 7 horas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que el lunes presentabas una obra, el martes otra, el miércoles otra, y usualmente, digamos, esas obras tenían vasos comunicantes, temas, personajes inclusive comunes, ¿no? Yo quería hacer una cosa, ella lo había hecho con los Atridas, por ejemplo, había juntado varias obras griegas que tenían personajes compartidos, y había hecho una representación, lo había hecho con Shakespeare, lo había hecho inclusive con algunas obras digamos, del Oriente. Claro. Pero yo pensaba decir mi versión algo así como los incas. Entonces pensaba un grupo de 5 obras, 6 obras de teatro, con 200 personajes, 300 personajes en escena. Pero bueno, pues felizmente a mi esposa me agarró en la cabeza, me hizo bajar tierra, me hizo pisar tierra porque... dijo, no, esto no, digamos, Rafael, si incluso en el caso de que tú escribieras esa obra, nadie la montaría en el Perú por una serie de razones que tienen que ver además con cierto racismo, ¿no? Sí, es interesante eso, puesto que hablábamos del camino que ha seguido la novela, ¿no? Uno ahora, claro, leyendo ya el libro, teniéndolo ya en físico, en esta hermosa edición que ha estado circulando por todo el Perú, uno ya acepta la realidad del libro, ¿no? Sin embargo, el libro en algún momento ha sido distribuido primero electrónicamente, digitalmente, pero no en papel, y ha tenido que pasar por un periplo, digamos, para llegar a los lectores. Y uno se pregunta por qué sería, ¿no? Podría decirse, por ejemplo, de repente la novela es muy gorda, de repente es muy larga. Sin embargo, debo decir que, además de ser una novela histórica, es sobre todo una novela de espionaje apasionante, esto que tenemos al frente. Y también podríamos decir que, en verdad, todas las personas en una sociedad como esta, además, estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrando incluso cada vez más a consumir ficciones de largo aliento. Véase nomás a las personas que, consumiendo en Netflix, por ejemplo, productos audiovisuales, son capaces de pasar horas y horas consumiendo ficciones. Y de la misma manera con un libro como este, ¿no? Que le asegura al lector mucho, mucho tiempo. Entonces, me interesa este punto. ¿Por qué una novela como esta, que además tiene importancia? Ricardo González Vigil la ha elogiado muchísimo, y yo estoy de acuerdo con él en la importancia que tiene el libro. ¿Cómo así un libro como este tiene un camino tan penoso para finalmente llegar a los lectores? Tu interpretación tiene que ver un poco con cierta posición o cierta mirada desde Lima, ya lo has mencionado, ¿no? Pero me gustaría que hablaras un poco acerca de eso. Bueno, te soy sincero, yo jamás tuve ningún problema con los lectores. Nunca. Claro. Es gracioso, pues, ni siquiera los lectores me han dicho, porque nunca, nunca, ni siquiera, ni uno, ninguno me ha dicho algo así como, oye, compadre, está muy larga la novela, córtale página, no sé, oye, compadre, le puede que está muy complicado, ¿por qué no lo simplificas un poquito, no? Oye, córtale 200 páginas, nadie, ya, pero ninguno, ninguno. Pero yo honestamente pensaba, yo soy un escritor, yo no soy un empresario, no soy una persona que apunta a tener, digamos, quisiera llegar a la mayor cantidad de lectores, pero digamos que mi visión del asunto no es comercial, aun cuando
yo vi el potencial comercial de la novela. Y yo, hasta yo inclusive, creo que en virtud quizá del hecho de que, bueno, yo he viajado mucho, yo digamos estuve cuando fui parte muy activa del movimiento de teatro independiente del Perú, y en el marco de mis actividades, de mis viajes, básicamente tuve mucho contacto con nada más y nada menos que maestros de todas partes del Perú. Entonces, todo lo que está ocurriendo a mí no me sorprende en absoluto, en primer lugar, ¿no? Entonces, yo sabía que existían élites fuera de Lima. Élites cultivadas, élites educadas, élites interesadas, que tenían sus referencias, que tenían sus tradiciones, que básicamente no eran conocidas simplemente por centralismo político, centralismo cultural. Lo sabía perfectamente. Entonces yo sabía, de hecho, inclusive yo estaba en contacto constante con gente de Cusco, con gente de Ayacucho, con gente de Cajamarca, ¿no? Y nada, yo inclusive cuando yo estaba escribiendo la novela, tenía muy presente que yo iba a tener un lector de Piura, iba a tener un lector de Cajamarca, iba a tener un lector de Ayacucho, de Cusco, hasta de Ecuador. Claro. Y entonces yo quería, creo que en un acto de respeto, es decir, quería justamente que cualquier lector de cualquier parte del país pudiera leer el libro y dijera, ah, caracho, este señor me respeta, porque este señor se ha tomado el trabajo de leer todo lo que se sabe acerca de mi pueblo, de mi región, para poder tener una, digamos, por lo menos una narración autorizada de lo que ocurrió en esta parte del país, ¿no? Creo que eso lo tenía yo muy claro. Perdón, discúlpame, César, creo que me quieres decir algo. No, al contrario. Es que lo siento, yo te comentaba también antes de entrar a la entrevista que me parece que el arte en general es muy simétrico, ¿no? Y cuando el artista invierte todo y da todo, el lector lo siente también. Y recordaba además que en los agradecimientos del libro, donde mencionas tú, por ejemplo, los muchos libros que te han llevado finalmente a poder escribir esto, ¿no? Que es un acto de respeto y que nos hace pensar además en todo lo que hay por leer en torno a nuestra propia historia. Pero tú comentas también el hecho de que, por ejemplo, has viajado a Ecuador, a las playas, para, imagino, poder ambientar tu novela precisamente. Y es también eso, me parece, una señal de respeto, ¿no? Creo que sería también interesante quizás para la gente que está siguiendo la transmisión poder saber un poquito acerca del proceso de composición del libro, porque un libro tan complejo, hablabas tú un poco acerca de tu trabajo con fichas, pero quizás podrías también hablar un poco acerca de eso, pero antes, por favor, redondea tú esta idea que estabas exponiendo en torno a este respeto que tú has puesto en el libro al momento de escribirlo. Sí, a ver, un momentito, parece que César tiene un problema. Ya creo que ya está, perfecto, muy sí, bien. Sí, ya estoy. Ya no te preocupes, Creo que lo que capté la esencia de la pregunta, y que yo quisiera aludir a lo que mencionó Lady al comienzo, es curioso porque nadie menciona cuando me presento un poquito este background que yo tengo de actor. Pero, digamos, es curioso porque tengo la impresión de que el enfoque, mis antecedentes de persona de teatro me ayudaron mucho para poder, creo que, encontrar el enfoque correcto de lo que debía hacer esa novela. Y yo me di cuenta muy temprano que la manera, que es el enfoque que tenía que tener esa novela era polifónica. Es decir, que tenía que tener diferentes perspectivas que nos iba a permitir a ver el avance de la historia, pero justamente con toda la complejidad que era requerida para poder comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Y básicamente ese pasado actoral me permitió a mí, digamos, utilizar un poquito las armas de la actuación, paradójicamente, para poder tratar, es decir, ¿qué cosa tengo yo? Yo, por ejemplo, si tengo que escribir un texto que proviene desde la perspectiva de Charcochima, tengo que averiguar absolutamente todo lo que me permita comprender a ese personaje desde dentro. Este es un guerrero que además ha comenzado como un llana guerrero, es decir, no es un aristócrata, nació de una parte en Ayacucho, es un hombre corpulento, fuerte, avezado, pero además es un hombre que ya está comenzando a dudar un poco de la utilidad de tanta belicidad, ¿no? De tanto belicismo. Claro. Pero es un hombre competente, valiente,
Y además, tiene un pasado, sus mujeres han muerto en especiales circunstancias. Entonces, simplemente para cada personaje, bueno, yo he hecho investigación, le he puesto la fuente en la cual aparece la investigación, he creado una cronología especial de los años, en qué año nació, en qué año realizó tal cosa, en qué año realizó tal viaje, en qué año participó en tal guerra. Todos aquellos datos que me permiten a mí, digamos, tener una visión clara del background, ¿no? De quién es esa persona. Y después, una vez que, por ejemplo, tengo que dialogar o trabajar dos personajes, tengo que diseñar la escena. Yo procedo, como verás, como un dramaturgo. Claro. No procedo como un típico novelista. Es decir, tengo que entender la escena. ¿Cuál es el objetivo de este personaje? ¿Qué pretende lograr a partir de esta escena? ¿Cuál es el obstáculo que se le presenta? ¿Cuál es el obstáculo interno? ¿Cuál es el obstáculo externo? ¿Este personaje que se le enfrenta, cuál es la intención verdadera? ¿Lo que está diciendo es verdadero o no? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Cuál es el obstáculo que tiene? Todo este tipo de cosas son el tipo de preguntas que yo me hago, ¿no? ¿Y sentiste que la investigación tan pródiga que has realizado te ayudaba a entender a los personajes en ese sentido? ¿En algún caso sentías que te constreñía? Has tenido también que fabular mucho, asumo. ¿Cómo ha sido la investigación? ¿De qué manera ha moldeado el resultado final? Bueno, la investigación ha sido fundamental en la medida en que yo jamás, en ninguna instancia, en ningún solo momento, ha habido un momento en el cual yo he dicho, oh caray, bueno, en la realidad fáctica me dice que las cosas fueron así, pero yo voy a simplificarlas un poquito porque es muy complicado, porque además no me sirve para la historia. No, al contrario. Y cuando, por ejemplo, había, creo que lo he mencionado antes, cuando una escena me resultaba particularmente difícil y no podía resolverla y no la podía sacar, usualmente ha sido siempre un hecho histórico, un elemento fáctico, el que me ha terminado ayudando a salir del problema, a resolver el problema. Claro. Así que, justamente, ¿no? No ha sido una invención usualmente, sino algo que descubría, algo que yo, y seguía leyendo, seguía empapando hasta que aparecía un detalle, un hecho, un elemento nuevo que de repente me permitía tener la luz, ¿no? Claro. Bueno, y en una novela coral como esta, como lo mencionas tú, tan, tan grande, orbitando en torno a la trágica figura central de Atahualpa, que tengo entendido además que es un personaje que te acompaña a ti desde hace décadas, ¿no? Sí. Quedan preguntas. El libro se aproxima muchísimo a entender al personaje, ¿no? Y sin embargo, quedan al mismo tiempo preguntas dentro de la mente del lector en torno a por qué este Inca procedió de la manera como procedió con estos barbudos que vinieron a someterlo. ¡Qué pregunta tan amplia, tan rica para la dramaturgia que tal cual está planteada en el libro! Bueno, justamente es curioso porque tienes razón, es decir, Alberto Isola siempre dice algo que yo considero que es realmente clave, ¿no? Cualquier actor que piense que ya comprendió completamente al personaje que está trabajando es porque está haciendo mal su trabajo. Porque hay algo que justamente ha permitido, le ha creado la ilusión de que ya tiene una idea completa de su personaje. Porque eso le va a impedir que realmente llegue a darle vida verdadera a ese personaje. Y lo que nosotros nos define, te define a ti, nos define a mí, nos define a todos, es justamente este ápice, este grado de impredictibilidad, el no saber a fin de cuentas qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Y eso es lo que yo podría responderte, porque de verdad, yo inclusive 11 años después de haber trabajado este personaje, ya 21 años desde que yo comencé a pergeñar la novela, aún yo no sé, a ciencia cierta, quién era Atahualpa. No lo sé. Claro. ¿Qué personaje, de verdad? ¿Qué personaje? Bueno, yo
comenzaba la entrevista diciendo que en calidad de admirador presento el Espía del Inca esta noche, y diré que las personas que entren a esta historia se sentirán igual de atrapados por este fascinante personaje alrededor del cual gira la obra, como también el personaje mismo del Espía del Inca, por supuesto, ¿no? Que para quienes no lo sepan, y esta cualidad suya me pareció tan aprovechable, tan rica, ¿no? De la manera como está planteada, que es a través de un accidente recibe una suerte de superpoder, si se quiere, ¿no? Que es capaz de contar las cosas de un solo vistazo y un pacha. ¿Cómo aparece esta cualidad? ¿Cómo se te ocurre finalmente? Hay un asunto con los números, además los quipus, que ciertamente son elemento central dentro de la estructura de la novela. ¿Cómo aparece esta cualidad? ¿Cómo se te ocurrió y de qué manera sentiste que era aprovechable para lo que estabas haciendo? Es curioso porque surgió a partir de mi lectura a mí me gustan mucho los textos justamente de neurología. Ajá. Especialmente hay un género que se llama el género de la patografía, es decir, de la escritura. Hay médicos que escriben acerca de condiciones médicas o digamos que de alguna manera nos permiten a nosotros ser conscientes de lo que significa ser humano, ¿no? Es decir, Claro. Hay una, por ejemplo, pensamos que tenemos 5 sentidos, ¿no? ¿No? Pero en realidad tenemos muchos más. Por ejemplo, Claro. Hay un sentido que a ti te permite, a ti César, por ejemplo, te permite sentir que tu mano es tu propia mano, que tu cuerpo es tu propio cuerpo. Y que cuando tú, por ejemplo, cuando tú te mueves, tú en realidad estás dando una orden a todo un tu cuerpo para que haga cosas. Eso es un sentido concreto y no tomamos conciencia de él hasta que hay una persona que ve este sentido de la propia percepción, porque eso es lo que se llama, propia percepción, que bien está alterado y que, por ejemplo, tiene dificultades, por ejemplo, para poder concebir su propio cuerpo como suyo, lo cual nos parece increíble, ¿no? Bueno, hay un elemento, hay un estudio justamente de un neurólogo que es mi neurólogo favorito, que se llama Oliver Sacks. El gran Oliver Sacks, justamente claro. Estudió las cosas. Exactamente, el gran Oliver Sacks, que es un hombre que es, digamos, es uno de mis escritores de cabecera, y que, bueno, él justamente estudió una condición que se llama la condición del sabón. Es decir, estas personas que en virtud o bien de un trauma neurológico o de manera innata o por alguna razón y completamente misteriosa en algunos casos, de pronto desarrollan una extraordinaria cualidad para algo, ¿no? Por ejemplo, hay una persona, hay un muchacho londinense que, por ejemplo, que además creo que tiene dificultades de aprendizaje de cognitivas a todo nivel, pero por ejemplo que es un extraordinario pintor de un vistazo. Es decir, que tú le puedes mostrar literalmente una ventana enorme encima de una ciudad para que él la vea. Él la ve literalmente por 2 segundos y se puede repintar con absoluto detalle, absolutamente toda la imagen de toda una ciudad. Esto es real. Hay gente también que hace lo mismo con la música. Claro. Y ahí también, inclusive, se menciona también un caso de una habitante, inclusive de las zonas chancas, en la novela misma, una persona que, por ejemplo, puede repetirte literalmente todo exactamente tal cual lo que una persona ha dicho durante 2 horas. Lo ha escuchado y luego te lo repite exactamente tal cual. Bueno, una de esas condiciones es esta que yo mencioné. Claro. Estas personas que inclusive pueden contar de un vistazo cualquier cantidad de cosas rápidamente, simplemente a la primer vistazo, ¿no? Y nada, digamos que es inspirado en un texto de neurología. Así que Qué interesante, caray. Yo creo que, entre otras cosas, en esta charla, algo que podrán apreciar nuestros amigos que nos oyen y que nos ven, es como de un libro se pasa a otro libro y cómo los libros son permanentemente fuente de inspiración para otros. Por ejemplo, acá de Oliver Sacks, que es una apasionante lectura, llegamos finalmente a tener un personaje como Yumpacha en este libro llamado El Espía del Inca, que es sobre todo, y tú también haces énfasis en esto, Rafael, o en todo caso, en primer lugar, una novela de espías. Es decir, es también una novela histórica, ¿no?
Claro. Pero tengo entendido que tú la has concebido sobre todo como una novela de espías que transcurre en el pasado, ¿no? Y yo pensaba, y quería preguntarte acerca de esto, puesto que nuestro conocimiento en general del Incanato pues, es tan elemental muchas veces, ¿no? ¿Cómo el género del espionaje que leyendo yo el libro pensaba, pues tiene que ver muchísimo con las lealtades y las traiciones también? Exactamente. Y como un género como el del espionaje, y yo no se me hubiera ocurrido, honestamente, ¿no? Pero al terminar el libro he sentido cómo el género del espionaje, digamos, calza muy bien como una forma de explicar la historia la historia del Perú, incluso desde antes de la llegada de los españoles, digamos, que pensamos nosotros que es un poco el arquetipo del Inca bueno, como lo has comentado tú en una entrevista también, el Inca bueno y el español malo, y por supuesto hay matices, ¿no? Entonces, este asunto de la novela de espionaje para entender un poco la historia del Perú, de las lealtades y las traiciones, me interesa también. ¿De qué manera fue surgiendo esto? Me imagino que ha sido una suerte de descubrimiento para ti también mientras lo ibas escribiendo. ¿Cómo lo has entendido? ¿Cómo lo has Sí, encontrado? es muy simple. No, básicamente es gracioso porque tienes absoluta razón. Digamos, la idea del espía era simplemente surgió como un dispositivo narrativo bastante útil para poder tener una perspectiva desde dentro. Yo necesitaba una persona que estuviera dentro del cautiverio, que estuviera con Atahualpa todo el tiempo, que pudiera, digamos, ser, digamos, parte protagonista de este complot para poder rescatarlo. Entonces, a partir de esa necesidad, yo tuve que consultar el tipo de, bueno, esta obviamente es una novela de espionaje, descubrí esto, lo descubrí. Entonces, ¿cuáles van a ser cuál es mi referente del género? Y bueno, creo que lo he mencionado antes, después de descartar una serie de modelos, me quedé con el modelo que más me gusta, que es el señor John le Carré, que es también un escritor de cabecera, que lamentablemente murió, creo que o bien este año o bien el año pasado, y que es, digamos, para mí también es una persona que inclusive, por ejemplo, en lo que se refiere a investigación, es todo un modelo a seguir, ¿no? Y nada, justamente estos personajes conflictuados, divididos, que además son muy competentes, que además se mueven entre dos o tres lenguas, entre dos o tres culturas con mucha fluidez, y en virtud de ello son los personajes ideales para poder traicionar mejor. Digamos, dar información privilegiada, pero al mismo tiempo traicionar mejor. Entonces, es en virtud de ello que justamente descubrí que el género de la novela de espionaje y un cierto tipo específico de novela de espionaje, ¿no? La novela de espías del señor, al estilo del señor John le Carré, ¿no? Así que nada. Pese a que el personaje de Atahualpa te ha acompañado durante mucho tiempo, estoy seguro que con la investigación y el largo tiempo que has tenido para escribir el libro, descubrimientos habrás tenido, ¿no? ¿Cuál ha sido, en todo caso, la idea que tenías previa a la escritura del libro que ha cambiado con la escritura del libro, si es que había alguna, me refiero con respecto a nuestro pasado, al Tahuantinsuyo, los incas? ¿Sucedió de Bueno, alguna manera? realmente lo que a mí me movió, sí, bueno, pero fue muy, muy, muy inicial. Y bueno, hay pequeños detalles, ¿no? Que uno ha descubierto. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, los camellos peruanos, descubrí que los camellos peruanos vivían mucho en la costa, había muchísimos en la costa. Cuando los españoles llegaron, por ejemplo, cuando ellos, una de las primeras visiones que ellos tenían eran enormes manadas de llamas y alpacas, ¿no? Que ellos llamaban justamente las ovejas de tierra. Y para mí me desconcertaba al comienzo cuando veía que sus descripciones de los viajes que pasaban por las costas hablaban de llamas, hablaban de alpacas. Entonces, no, no, eso hasta que me di cuenta que realmente tiene un origen histórico, que realmente las llamas y las alpacas se fueron a las alturas más o menos al inicio de la colonia. Y nada, por una serie de razones históricas también, ¿no? Relacionadas a que a los españoles les gustaba tomar posesión acerca de las manadas, ¿no? Entonces, los campesinos decidieron irse para arriba para justamente ser, digamos, menos fácilmente capturables, ¿no? Pero también es decir, pero lo que realmente, realmente, realmente me cambió la idea fue muy inicial, un texto del señor Valdemar Espinosa Soriano, que se llama La destrucción del Incario, que básicamente explica cómo justamente
La caída del Imperio Incaico tuvo mucho que ver con justamente una enorme desunión, fue un momento perfecto, una tormenta perfecta de ciertos elementos, ¿no? Que concurrieron a la misma vez, ¿no? Había una guerra civil entre dos hermanos que trataban, justamente pretendían llegar a la borda sagrada. Al mismo tiempo había una serie de rebeliones por parte de grupos étnicos que estaban hartos de la férula inca. Al mismo tiempo había una serie de personajes alrededor que también estaban tratando de luchar por lo suyo. Estaban las señoras Juan, en fin, es como un montón de personas intrigándose unas contra otras al mismo tiempo, en la tormenta perfecta, porque justamente los españoles capturaron a Atahualpa exactamente, creo que 2 o 3 semanas después de que Atahualpa había capturado a Huáscar. Claro. Entonces, justamente eso fue lo que ocurrió. Lady, tú nos puedes interrumpir cuando desees para indicarnos cuando deseas las preguntas. Nosotros estamos acá bastante contentos, ¿no? Pero imagino yo que habrá también alguna inquietud. Aprovecho el paréntesis en todo caso para decir que los lectores que deseen encontrar narrativamente una secuencia o una escena en torno a los sucesos del fallido intento de rescate de Atahualpa y de finalmente, como sabemos a través de la historia de su ejecución, quienes quieran encontrar un potente, potente sin duda narrativamente hablando, una potente escena en torno a esto, harán bien en buscar este libro llamado El espía del Inca. Yo comenzaba la charla preguntándote acerca de las intenciones, ¿no? Y independientemente de las intenciones del artista, el libro cobra, por supuesto, vida propia, y decía yo que ojalá en algún momento sea una experiencia leer El espía del Inca, accesible y común para muchos, muchos peruanos, de tal manera que tengamos una visión, me parece, más humanizada de este pasado que es tan importante comprender, ¿no? Tengo entendido también que hay que El espía del Inca va a ser lanzado dentro de poco también, o relanzado a través de una editorial importante. ¿Podrías de repente contarnos un poco acerca de eso, Rafael? Sí, yo siento muchísima gratitud con Esteban Quirós y con Lluvia Editores, porque estuvimos juntos a lo largo de 6 ediciones y 3 años. Pero digamos, después que nuestra relación laboral terminó, ahora justamente ha habido otra editorial interesada en realizar una nueva edición de la novela. La editorial es justamente Penguin Random House. Este año habrá una edición nueva a nivel nacional, pero a partir del próximo año aparentemente tendremos también ediciones que tendrán proyección internacional, tanto hacia España como hacia América Latina, ¿no? Y también Estados Unidos. Así que eso es a donde estamos apuntando ahora. Y bueno, eso es lo que una primicia, ¿no? Pues felicitaciones de verdad por eso, ¿no? Y me imagino también que el tiempo, estoy seguro de que en ese sentido también irá, porque tranquilamente, quizás los lectores también lo piensen igual que yo, tranquilamente este material puede ser adaptado al formato cinematográfico o de la serie, como hablábamos hace un rato, ¿no? Esto tranquilamente podría ser una exitosa serie de lealtades y tradiciones, como decíamos hace un rato. Apasionante, sin duda, apasionante. Yo, felicito pues el arrojo, el tremendo arrojo para haber logrado semejante obra. No sé si tenemos algunos minutos más, Lady, o si tenemos algunas preguntas, nos dirás tú. Lady, como quieras, tú mandas. Hay algunas preguntas que han surgido de la gente aquí en la Filica, sobre todo de ICA, que están siguiendo la transmisión. Bueno, César ha adelantado ya varias, como buen entrevistador, así que vamos a resumir algunas de las cuales nos han hecho. Bueno, Navale Quiroz, una poeta pequeña, que enviamos un saludo, nos pregunta para Rafael: ¿crees que todo escritor está en búsqueda de hacer suyo su patrimonio? No, realmente creo que todo escritor funciona para tratar de trabajar aquel material que le conmueve de manera personal. De hecho, justamente la única razón, una cosa de la cual se sorprenden personas que conocen un poquito la trayectoria que he tenido antes, es la gran sorpresa de descubrir que, bueno, Rafael,
¿con los incas? ¿Qué tienes que ver con eso? No, no, porque claro, yo he hecho tres historias de un corte completamente diferente, y básicamente lo que me ha movido, creo que, yo no sé, debería mover a toda persona, es trabajar con materiales que le tocan de manera íntima, ¿no? Por ello mismo, yo creo que si un escritor quisiera trabajar un tema de por ejemplo, de historia o de cualquier otra cosa, debería ser simplemente porque hay algo especial en esa historia que le toca de manera íntima y que le gustaría trabajar, aun cuando no tenga claro por qué. Creo que, bueno, y he aprendido a respetar mis propios impulsos, y creo que esa es, digamos, una cualidad que debería tener una persona que escribe o que realiza cualquier acto artístico, es decir, tratar de respetar aquellos impulsos profundos que lo mueven a hacer lo que hace, aunque no termine de comprenderlos, aunque no sepa exactamente hacia dónde van y por qué, y eso nada más. Nos pregunta Yuli también. Espero que mi respuesta sea satisfactoria. Por supuesto que sí. Nos dice Yuli, un libro inquietante porque cambia en la ficción los roles que supuestamente creímos y construye todo un universo. ¿Qué se viene próximamente, Rafael? Bueno, lo que acabo de mencionarle a César, por una parte, va a haber una nueva edición de la novela por parte de Penguin Random House, que va a aparecer en junio y julio, o julio, no estoy seguro. Después va a haber una proyección internacional de la novela. Yo estoy escribiendo dos libros al mismo tiempo, algo que no se lo aconsejo a nadie, pero sí, digamos que estoy trabajando desde hace ya unos buenos años un libro sobre la novela, sobre la vida de Lucio Rabines. Estoy trabajando también ahora una historia que es un hijito extraño que ha nacido del vientre del otro proyecto, acerca de unos nazis que vivieron en el Perú y que justamente tuvieron un rol importante en una serie de hechos históricos en el Perú. Y bueno, también tengo pendiente una obra de teatro que también la está un poquito descuidada, que tiene que ver más que nada con Diego Cristóbal Condorcanqui, el Inca Túpac Amaru, que continuó la rebelión de Túpac Amaru cuando este fue ejecutado en 1780, ¿no? Esas son las cosas que estoy trabajando ahora. Yo no sé cuándo verán la luz. Estoy trabajando ahorita más que nada el proyecto de los nazis, pero uno nunca sabe qué va a salir, la verdad. Eso es lo que puedo decir por ahora. Y también, bueno, ya hay una serie de cosas que están pasando que creo que mejor estoy tocando madera para que funcionen. Sin duda. Bueno, ya estamos llegando al final de la transmisión, en verdad ha sido una plática muy interesante, nos gustaría seguir con ella, pero habrá momento con todas las novedades que nos anuncias, Rafael, para nosotros ha sido un gusto tenerte. César, quizás algunas palabras al final de la transmisión. Agradecer al autor por haber escrito el libro. Creo que todos los peruanos tenemos que agradecerle a Rafael Dumet por haber escrito La espía del Inca, y espero no sonar exagerado al decirlo, lo digo como lector y como persona que ha admirado su construcción, creo que es un libro importante. Ojalá encuentre muchos lectores que puedan de la misma manera apasionarse con estas páginas brillantes que han sido escritas por el invitado que hemos tenido aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, César, también por haber estado con nosotros aquí en La Angélica. Rafael, tu despedida aquí en La Angélica. No, yo más que nada es agradecerles a ambos, ¿no? César, gracias por esta conversación, que realmente, no sé, me ha sacado la lengua para sacar cosas que no había dicho. No sé cómo salió todo esto. Y Lady, una vez más por el interés, por la invitación. Y nada, por la calidez, por todo, ¿no? Así que yo estoy aquí para cuando ustedes quieran y nada, me despido de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Cuando se pueda y todo, quizás vuelva a la normalidad, estaremos gustosos de recibirte acá con las uvas, el buen pisco y la calidez que siempre Ica ofrece. Bueno, y a César también, por supuesto. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos reencontramos mañana con más actividades aquí en la Feria del Libro Abramo de Lomar. Buenas noches.